Acudimos con cierta frecuencia. Estamos acostumbrados a buscar y a sacar un libro, a consultar algún documento, a disfrutar de una exposición. Pero hoy queremos detenernos y mirar hacia arriba y hacia los lados, enfrente. Hoy queremos descubrir algo más sobre el continente de esta Biblioteca Pública de Zamora. Para entender su fisonomía, tenemos que acercarnos primero a su historia. Las bibliotecas comienzan a desarrollarse en España a partir de la desamortización eclesiástica a mediados del siglo XIX, con la finalidad de custodiar y conservar los fondos bibliográficos procedentes de los diferentes conventos de la provincia. Estamos en la Biblioteca Pública de Zamora, en la sala de exposiciones. Es una biblioteca pública del Estado, una de las 53 que hay. Hay casi una por provincia, aunque hay provincias, hay capitales de provincia que no tienen biblioteca pública del Estado, y sin embargo hay algunos municipios o algunos pueblos que no son capital de provincia y sí la tienen. Esto responde al momento del origen de las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas surgen a mediados del siglo XIX, cuando, como consecuencia de un hecho histórico muy importante, que son las desamortizaciones, se abandonan un montón de conventos y monasterios, en Zamora más de 30, y en algún sitio hay que recoger toda la documentación que estaba en esos conventos. De una manera que no se debió hacer muy bien y un poco más tarde de lo habitual, de lo que debía haber sido, se empezaron a recoger esos libros y pasaron a formar parte de la biblioteca pública. En las ciudades donde había biblioteca universitaria, esos fondos quedaron en las bibliotecas universitarias. Aquí quedaron en lo que en un principio fue la biblioteca del instituto, que era lo que estaba en este momento aquí. De 1895 a 1935 se denomina Biblioteca Provincial y del Instituto. En 1935 se traslada a la calle San Vicente y se denomina Biblioteca Pública Provincial Fernández Duro. En 1957 se crea el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas, funcionando desde entonces la Biblioteca Pública como cabecera del Sistema Provincial de Bibliotecas de Zamora. En 1971 vuelve a la Plaza Claudio Moyano, el nuevo edificio que será conocido como Casa de la Cultura, que integra la biblioteca y el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas, así como el Archivo Histórico Provincial, con buenas instalaciones y espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales. Los ciudadanos empiezan a utilizar la biblioteca como algo cotidiano. En este mismo espacio, sin solución de continuidad, había una especie de monasterio que acabó transformado en un instituto de enseñanza secundaria que recogió parte de los fondos que en esos monasterios estaban y que se iban a perder. Entonces, las bibliotecas públicas del Estado son bibliotecas de titularidad estatal, es decir, el propietario del edificio es el Ministerio de Cultura, aunque la gestión está transferida a la comunidad autónoma, lo cual quiere decir que es la Junta de Castilla y León la que paga nuestros sueldos, paga los libros que compramos y paga las actividades culturales que aquí se realizan. Cuando hay este hecho, hay que recoger toda esta documentación, pues se piensa en este espacio donde estaba el Instituto de Enseñanza Secundaria, que más tarde iría a lo que ahora conocemos como el magnífico edificio del Instituto Claudio Moyano. Y entonces aquí estuvo durante bastantes tiempos, hasta el año 1935, lo que fue la biblioteca. No tenía esta denominación de Biblioteca Pública del Estado. Con el tiempo se fue quedando pequeña y hubo un traslado de lo que era el edificio hacia la calle San Vicente, un edificio que estaba en la calle San Vicente, y luego ya en el año 71, con un edificio nuevo que era lo que correspondía a lo que en Zamora conocimos entonces como la Casa de la Cultura, se abrió lo que era, lo que más tarde pasó a ser, con las competencias, la transferencia de las competencias en el año 78, pasó a ser Biblioteca Pública del Estado, ya aquí. Esos años son unos años que crecen mucho los servicios y los usuarios de las bibliotecas públicas. Entonces, en poquísimo tiempo se vio que la biblioteca se iba a quedar pequeña en tamaño, con lo cual la manera que tenía de crecer natural sería en el edificio anexo, que era el monasterio de la Concepción, que estaba al lado y que estaba en un aspecto pues, de deterioro y de abandono. Tanto es así que se acaba cayendo la cúpula del edificio, ¿no? Pero
aunque se cayera la cúpula, estaba claro que la biblioteca pública solo podía crecer por ahí, con lo cual se realiza una permuta entre el Ministerio de Cultura y la diócesis, por la cual la diócesis cede este espacio al Ministerio de Cultura, el monasterio del Convento de la Concepción, y el Ministerio de Cultura cede a la diócesis para que sea parroquia lo que es María Auxiliadora, lo que son los salesianos. Entre 1999 y 2002 se realizan las obras de ampliación y rehabilitación de la biblioteca, que duplica su superficie y pasa a ocupar 4.000 metros cuadrados, y se incrementa muy significativamente la plantilla de personal, que tiene actualmente casi 40 trabajadores. Así, en el actual edificio se distinguen tres partes claramente que vemos en esta maqueta. Y aquí también tenemos una maqueta de lo que era, de lo que es la biblioteca. La parte en blanco es el edificio de lo que es biblioteca y la parte gris es en lo que es el archivo. Entonces, la parte de biblioteca tenemos tres espacios claramente diferenciados. Uno es lo que era, corresponde con lo que era la nave de la iglesia, con la iglesia, que es la zona de préstamo y la zona de salón de actos y de exposiciones. Luego lo que era la Casa de Cultura en aquel momento, ya en el año 70, que ahora es nuestra parte de audiovisuales, hemeroteca y sala de estudio. Y luego este otro edificio completamente nuevo, que son los depósitos de la biblioteca. Cuatro plantas que recogen toda la documentación que tenemos guardada en la biblioteca y que no está accesible. En el interior del edificio también se distinguen estas zonas en la Casa de la Cultura y en la parte restaurada de la antigua Iglesia de la Concepción. Y entonces ahora estamos en una de las partes que formaba parte de lo que era el monasterio o el convento, y ahora es sala de exposiciones y salón de actos, que son los primeros espacios que os vamos a mostrar. Ahora mismo en la sala de exposiciones tenemos esta exposición de Antonio Pedrero sobre el cerco de Zamora. Ahora nos encontramos en el salón de actos, un salón de dimensiones pequeñas, tenemos cabida para 105 personas y aquí es donde se realizan pues, las presentaciones de libros, conferencias, charlas, bueno, un montón de actividades. Quería mostraros este espacio porque hemos puesto unas cuantas fotos de lo que ha sido el proceso de remodelación del edificio, desde su momento original, cuando era la Casa de la Cultura, y luego cuando se hundió la bóveda, que durante unos años los zamoranos recordarán que tuvimos estas vigas puestas ahí, sujetando el muro, y luego pues el proceso de rehabilitación y de buscar piezas, hacer catas del edificio para estudiarlo y documentarlo, y luego ya lo que fue la magnífica bóveda que actualmente corona la parte del salón de actos. Se debió hundir en el año 85 o una cosa así, y luego la biblioteca se inaugura en el año 2001. Sí, la biblioteca siguió funcionando y de hecho creo que no se cerró en ningún momento. De hecho, cuando ya el edificio nuevo empezó a funcionar, durante mucho tiempo convivieron obras y usuarios. Sí, en esta parte es donde más se aprecian los restos del monasterio, porque de hecho guarda un poco la estructura de lo que fue la planta de la iglesia, que se va a ver más claramente cuando subamos a préstamo. Esto era una especie de capilla. Aquí, en una de estas antiguas fotografías, vemos perfectamente la antigua Iglesia de la Concepción y la parte de la Casa de la Cultura. La parte de acá era el monasterio de la Iglesia del Monasterio de la Concepción, con esta parte de acá, que luego había unas casas particulares, la Casa de Aguirre y tal, que fue todo lo que se anexionó para hacer el archivo y hacer biblioteca. Entonces, toda esta parte es la parte de ampliación de biblioteca, todo lo que es esta parte de la iglesia. El edificio tiene este recoleto espacio exterior junto a la biblioteca infantil. Tiene un espacio intermedio que está entre lo que es el edificio de la biblioteca y lo que es el archivo histórico. Es un espacio que se transformó y se remodeló cuando se hizo el edificio nuevo. Y este espacio, lógicamente, lo utilizamos en verano, solemos realizar actividades y talleres con los chavales, y entonces pues ahora empezará su etapa a tope. Precisamente la parte destinada al público infantil es la que tiene más éxito. Todos los niños han pasado y pasan por esta biblioteca. Yo creo que todos los niños de Zamora antes o después acaban pasando por la biblioteca. Si no es acompañados por sus padres, que quieren de esa manera iniciarlos un poco en la lectura o en el mundo de la cultura, es con sus colegios. Nosotros aquí recibimos
diariamente desde octubre a junio visitas cada día de un centro escolar. Entonces, por eso puedo decir y asegurar que todos los niños de Zamora acaban pasando por la biblioteca. Otro asunto distinto es cuando esos niños ya abandonan un poco esa etapa de la infantil y pasan a la adolescencia. Entonces ya no se les ve tanto por la biblioteca, desgraciadamente. Yo creo que es que los chavales cambian sus preferencias, sus intereses, y en esos años ya se focalizan en otras cosas y la cultura como que pasa a ser una cosa secundaria. Pues los volvemos a encontrar cuando ya han dejado de ser estudiantes universitarios y pasan a ser sufridos opositores. Los tenemos a todos en la segunda planta y luego algunos van volviendo por la biblioteca, aunque ya no es esa cantidad masiva de que podía ser hace muchos años. Ahora la gente joven y las redes sociales pues tienen su propio mundo, su propio ecosistema, y muchas veces la biblioteca no entra dentro de su juego de intereses. La biblioteca tenemos 45.000 usuarios, 45.000 socios, casi toda la provincia. Claro, bueno, hay que tener en cuenta que muchos desgraciadamente se habrán muerto y no tenemos constancia de su fallecimiento, y entonces siguen estando como con carné, ¿no? Usuarios activos que hayan usado el último año la biblioteca, unos 6.000 usuarios. Sí, gente que ha hecho uso del carné de la biblioteca para un servicio de préstamo. Si has venido a ver una exposición o a un concierto, no has tenido que mostrar tu carné y, por lo tanto, eres un usuario de la biblioteca, pero no estás registrado como activo. Seguimos nuestra visita para adentrarnos en la zona de los depósitos, una de las más desconocidas de este espacio. Nos encontramos en la planta baja del edificio de la biblioteca. Este edificio de la Biblioteca Pública de Zamora tiene una peculiaridad, y es que los depósitos se encuentran en altura. Tenemos cuatro alturas, cuatro pisos, y en los cuatro hay depósito. Estamos en la planta cero, que es la que puede soportar mayor resistencia a la carga, entonces es la única que permite tener depósitos compactos. Aquí tenemos el fondo antiguo y los libros más importantes de la biblioteca, y en el resto de las plantas los depósitos son las estanterías tradicionales, porque claro, el peso que tienen que soportar, si pusieran compacto, sería muchísimo mayor. Aquí tenemos libros de fondo antiguo hasta el siglo XIX, porque tenemos una gran cantidad de libros todavía en la planta segunda que antes o después tendrán que pasar para acá, para estar en unas condiciones especiales tanto de protección como de medio ambiente, más propicias para la conservación de la documentación. Y entonces aquí está sobre todo el fondo antiguo. La biblioteca tenemos obligación por depósito legal de conservar un ejemplar de todo lo publicado por zamoranos, lo publicado sobre Zamora o lo publicado en Zamora. Una de las cosas publicadas en Zamora son los periódicos, entonces aquí tenemos para su conservación para la posteridad o para la investigación en temas locales un ejemplar de la prensa, de toda la prensa publicada en Zamora, ¿no? Entonces, en las visitas guiadas sí solemos sacar como un guiño a los usuarios que vienen, les pedimos la fecha de nacimiento y, como sorpresa, cuando llegan a la hemeroteca les podemos plantar la primera página del periódico del día que nacieron, ¿no? Suele gustar mucho eso. Y subimos a la azotea del edificio. En pleno casco antiguo nos permite disfrutar de esta bella imagen. Casi podemos tocar la Torre de San Cipriano. Hemos pasado desde el sótano de la biblioteca a lo que es la azotea. Entonces, estamos en un espacio que os quería mostrar porque es otra visión de la ciudad que muchos zamoranos a lo mejor no conocen. Tengo a mis espaldas la torre de la iglesia de San Cipriano, y si nos vamos moviendo pues veríamos la torre de la Horta, la piscina del Parador y la azotea del Museo Etnográfico, ¿no? La biblioteca está enclavada en un lugar magnífico dentro de lo que es el casco histórico de la ciudad, y entonces, pues bueno, ayuda a la biblioteca, ayuda a revitalizar el casco histórico. Sí, en la remodelación del año 2000, cuando se abrió ya la biblioteca en el año 2001, lógicamente, pues el arquitecto, el planteamiento del nuevo edificio bibliotecario que colgó a cargo de tres arquitectos del ministerio, pues ya contemplaba jugar y aprovechar la luz natural lo máximo posible, claro. Aunque con la luz natural hay que tener cuidado en las bibliotecas, porque la documentación sufre con la luz natural.
Hay dos salas importantes en la biblioteca, tanto lo que es la sala de consulta como la parte de audiovisuales y hemeroteca, que hacen esquina y que está toda flanqueada con ventanas, ¿no? Entonces, no hace falta casi en ningún momento del año luz artificial. Volvemos al interior y nos fijamos en las paredes, están rebosantes de grandes obras de arte. Pues nos encontramos en el vestíbulo de la segunda planta, que es la zona de distribución para lo que es la sala de estudio, la sala de consulta y el acceso a la zona de préstamo. En este lugar que preside el mural de Antonio Pedrero sobre la cultura zamorana, que ya formaba parte del primer edificio de la biblioteca cuando era Casa de Cultura, que entonces estaba detrás de lo que era la sala de salón de actos, aquí hubo que partirlo en tres partes para adecuarlo al nuevo espacio que surgió. La Biblioteca de Zamora tiene otra peculiaridad con respecto a otras bibliotecas públicas del Estado. Aquí, como resultado de las bienales de pintura que se celebraban en la ciudad, pues se fueron adquiriendo obras y ellas han quedado en depósito dentro de la misma biblioteca. Todas las paredes de las bibliotecas van adornadas con obras de artistas que forman parte de la colección de arte contemporáneo de la Junta de Castilla y León. Aquí tenemos la sala de lectura, lugar en el que cientos de zamoranos han pasado horas y horas dedicados a este bello arte, pero también muchas de ellas centradas en estudiar. Opositores y estudiantes se dan cita día tras día, hora tras hora en esta sala, testigo mudo de las preocupaciones de estos aprendices. Y aquí también está la sala de préstamo, una de las más visitadas del edificio y arquitectónicamente una de las más destacadas. Aquí estaba el centro de la antigua iglesia de la Concepción. Vemos su estructura, que fue muy renovada para incluir esta impresionante cúpula que destaca en el interior y en el exterior del edificio. Nos encontramos en la sección de préstamo de la biblioteca. A mi izquierda está todo lo que forma parte de las obras de ficción, tanto novela, teatro, biografías, como luego a mi parte derecha todo lo que es la colección organizada de acuerdo por materias, de acuerdo con la clasificación decimal universal. Es que en estos estantes que estamos viendo, que están accesibles para cualquiera que venga, disponemos de unos 90.000 libros y no dejan de ser estos 90.000 una parte de lo que es la colección de la biblioteca. En la biblioteca contamos con unos 300.000 documentos, la mayoría de ellos no están accesibles al público, están en los depósitos. Y por eso es importante consultar el catálogo automatizado, porque no por no ver un libro aquí quiera decir que no lo tenemos. Podemos tenerlo, pero están en los depósitos. Es, como veis, la parte de la iglesia. Tenemos una iglesia con una planta de cruz latina y justamente donde están los mostradores de préstamo quedan debajo de lo que es la cúpula. La biblioteca también tiene una zona de audiovisuales y hemeroteca. Aquí nos encontramos, es la zona de préstamo de tanto de películas como de discos de música, como de juegos de mesa, como préstamo de revistas o periódicos o consulta, porque la prensa del día lógicamente no se puede sacar, solamente se consulta en sala. Y es un espacio que se ha visto muy afectado por todo lo que son las nuevas tecnologías y el préstamo, vamos, los soportes electrónicos, tanto. Y entonces, pues hemos intentado dinamizar la sala a la medida que podemos. Últimamente estamos organizando las películas de acuerdo a los directores y andamos en proyectos para intentar. Claro, en la medida de lo posible, la música ya no sale tanto. Desde que todas las personas tienen acceso a Spotify y a otras plataformas, pues es verdad que hemos visto que el número de préstamos ha bajado considerablemente. Aún así, tenemos la obligación de seguir prestando este servicio porque, lógicamente, no todo el mundo puede permitirse pagar una cuota mensual de Spotify o de Netflix. Entonces, este espacio vamos a intentar cambiarlo. Es verdad que tenemos una colección magnífica de discos de música, pero ahora vamos a intentar reducirlo un poco para intentar presentar todo lo que son los fondos de una manera todavía un poco más amigable para que le cueste poco a la gente venir, anda, mira, zas, y llevarse algo que le entre por los ojos, ¿no? La parte de videojuegos, sí, sobre todo con los que son los chavales, los tenemos en la sala infantil. Aquí no prestamos videojuegos, están en la sala infantil. Y es de los servicios más, de las cosas que más salen, que más, mayor número de préstamos tiene. Pero en este centro se ofrece mucho más. Somos testigos a lo largo del año de las muchas actividades culturales que fomenta y acoge. Exposiciones, conciertos, clubes de lectura, talleres para niños y acceso a otro tipo de documentos de tipo virtual. Tenemos casi a diario alguna actividad en el salón de actos. Normalmente
presentaciones de libros, pero también pueden ser conciertos, pueden ser alguna conferencia, y tenemos exposiciones como 6 al año aproximadamente, ahora mismo la que tenemos sobre el Cerco de Zamora. Tenemos 7 clubes de lectura para personas mayores, aparte de otros 4 clubes de lectura para personas con dificultades especiales. Tenemos un club del cómic y talleres infantiles que de manera regular se celebran sobre todo los sábados o por las tardes para chavales de distintas edades. Esta semana tenemos un taller para bebés, para que los niños vayan, los más pequeños vayan creando y vayan familiarizándose con lo que son los documentos. Desde la época de la demanda de la pandemia, cuando más se potenciaron los servicios virtuales, que ya existían, pero en ese momento se potenciaron mucho más, lógicamente no podíamos venir por las bibliotecas, y entonces ya en ese momento existía lo que es el Biblio Castilla y León, que es con el único requisito de tener tu carnet de biblioteca, con tu usuario y contraseña, puedes acceder a una plataforma desde donde te ofrecen tanto los periódicos del día, que puedes leerlos o reservarlos si no hay ejemplares, no hay licencias suficientes, todas las que quieras, claro, entonces a lo mejor llegas a las 10 de la mañana a leer la opinión y hasta la 1:30 no puedes reservártelo para leerlo, otras veces sí lo tienes disponible. Y de la misma manera que hay periódicos, hay revistas y hay libros que te puedes descargar o leer en streaming, y audiolibros. Entonces eso por un lado es e-biblio, pero por otro lado también tenemos Cinefil, que es una plataforma para visionado de películas, préstamo y visionado de las películas en streaming, y luego Naxox, que es para música clásica también. Y pues todos esos servicios están accesibles para todos los usuarios de la biblioteca solo con el carnet de la biblioteca. También recuerdo, por último, la existencia de lo que es la Biblioteca Digital de Castilla y León, donde están digitalizados y se pueden consultar documentos importantes, que es mejor que no se manipulen, y entonces están ahí abiertos a disposición de todo el mundo, tanto investigadores como curiosos en cualquier asunto. Un espacio dinámico que siempre ha mirado al futuro y que lo sigue haciendo, conservando nuestro pasado y mirando al futuro. Nosotros como biblioteca pública queremos ir perdiendo un poco lo que es el concepto tradicional de biblioteca, que encima estaba muy, muy ligado a lo que era la conservación y el silencio, fruto un poco de haber sido los herederos de aquella documentación que estaba en los monasterios. En el caso de los países anglosajones, que no se vieron con esa documentación antigua que tener que conservar, ellos desde el principio pusieron el foco en lo que es el usuario y lo que es prestar, sin importar que se perdiera. La cosa es que los documentos se usaran y se movieran, ¿no? Entonces nosotros ahora también estamos en ese momento, sin olvidar nuestra parte de conservación, que la seguimos teniendo, que además es otro elemento importante para la investigación, y esa no la abandonamos y la tenemos ahí, pero lo que es verdad es que la biblioteca queremos que ahora sea un espacio abierto a la comunidad, sin discriminación de ninguna clase, totalmente gratuito, y en el que nosotros nos hagamos eco de cualquier manifestación que los zamoranos quieran proponernos. Ceder algún espacio en la medida de nuestras posibilidades, y que cualquier zamorano que quiera dar a conocer pues un libro suyo o quiera realizar alguna actividad, sepa que aquí puede encontrar como un espacio. Un espacio reconocible para todos los zamoranos que siempre podemos observar con más detenimiento y redescubrir en su historia, en su arte colgado en las paredes y en sus muchos servicios culturales. Un espacio de cultura con mayúsculas al servicio de los zamoranos.